Lizzie, estoy vigilando a Tom desde que entró en tu vida. Hace un año pude descubrir que había comprado 3 pasaportes de un falsificador de confianza que usé en Varsovia. ¿Es todo? ¿Compró pasaportes? Mi esposo me eligió. Él se insertó en mi vida por ti. Supongo que fue de esa forma. ¿Por qué? ¿Qué nos conecta? Eso es una distracción. ¡No! ¡Es todo lo que importa! ¡Esta es mi vida! ¡Cuéntame! Ahora mismo, la única cosa que me importa es la amenaza inmediata. Tu esposo. Debo averiguar quién es y saber para quién trabaja. El resto llegará. Eso te lo prometo. ¿Qué es esto? Filmaciones de vigilancia que me dio la gente contratada para vigilarlos a ti y a Tom. El hombre manzana. ¿Las viste? Algunas veces. Suficientes. Quizá tú veas algo que yo no vi. Quiere renovar nuestros votos. La situación se aclara. Está desesperado por mantenerte cerca. Creo que se te presentó una oportunidad que es única. La gente para la que Tom trabaja es evidentemente muy cauta. Opera lentamente desde las sombras. Pasé años rastreándolos en vano. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlos salir. Todo tiene que parecer normal. A Tom, a Cooper y a los demás. Por eso necesitarás un caso. Ayer en Brooklyn, un taxi chocó contra un camión en la calle 86. El resultado fue que el conductor y la pasajera murieron. Se dijo que fue un accidente, pero yo sospecho que en realidad pudo haber sido un asesinato. Obra del funerario. Él trafica con la muerte. Es un hombre que convence a gente normal a matar en su nombre. El asesinato suicida es su especialidad. ¿Cómo recluta? Nadie lo sabe, pero si este accidente es obra suya, tendrás el privilegio de ver cómo opera y podrías llegar a encontrarlo. Regresaré a Washington el jueves. Que la oficina del senador Chapman organice un almuerzo para conversarlo. Que vaya también el presidente del comité. Dile que es obligatorio. ¿Sí? Sí. Sí, te doy mi palabra. No va a pasar nada antes. Bueno. ¿Es Bennett Cochran? Así es. ¡Ey, oiga! ¿Qué hace? Por favor, perdóneme. Tengo un hermano. ¡Hey! Bennett Cochran fue asesinado por una mujer con un desequilibrio mental. Dee Torres. La policía local considera que ambos casos fueron un accidente. Un taxista fugitivo y una mujer con problemas mentales. Pero Reddington dice que fueron asesinatos suicidas. Lo llaman el funerario. Un hombre que logra convertir a gente común en sicarios. Reddington cree que en todos estos casos el asesino murió con la víctima. Extraños en ciudades diferentes. Asesinos que no hablan porque murieron. Es lo que le vende a sus clientes. El asesinato perfecto. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quién contrata a este sujeto? ¿Y para quién trabaja? Según Reddington, tiene clientes en todo el mundo. Gente interesada en contratar a un asesino, pero que quiere que sea imposible ser relacionada con él. Hablen con los familiares. Vean qué saben. Hey, Milton. Uno para la morgue, amigo. Wahid trabajaba 7 días a la semana. Le rogaba que descansara, que se relajara, pero no me hacía caso. Seguro debía pagar cuentas, como todo el mundo. Él quizás sentía... No, Wahid no necesitaba trabajar. No desde que Harun murió. ¿Harun? Su tío de Pakistán. Yo ni siquiera sabía que tenía un tío. ¿Le dejó dinero? Sí. Recibimos la herencia hace un par de meses. Estaba empezando a olvidar cosas. Quizás estaba peor de lo que yo creía. Es mi culpa. No debería haber estado conduciendo. ¿A
hallamos una conexión. Los dos asesinos tenían enfermedades terminales. Es la tomografía de Wahid David. Tenía un tumor cerebral que avanzaba rápidamente. ¿Y Di Torres? Su autopsia demostró que tenía cáncer de útero. Le quedaba menos de un mes de vida. ¿El funerario recluta a pacientes terminales? Sí, y los dos asesinos tienen problemas adicionales. Demencia, inestabilidad mental, condiciones que permitieron a la policía justificar los sucesos. También tenían móviles. Sus familias están libres de la preocupación financiera. El taxista recibió una herencia inesperada y Di Torres, su hermano, recibe cuidado gracias a pagos de un fantasma de una fundación de Oregon. Son financiados. No me importa dónde va el dinero, quiero saber de dónde viene. Investiguen a este sujeto. ¿Cigarrillo? No puedo fumar. ¿Qué van a hacerte? ¿Matarte? Pagué 21 años. Cuando quise volver a anotarme, me dijeron que debía pagar el doble por mi problema cardíaco. No tenía dinero. Lo que quiero ofrecerte es algo mejor que un seguro de vida, Danny. La promesa de que todos tus seres queridos serán cuidados. Tu hipoteca, para que Claire no pierda la casa en Crestview. Dinero para que Caroline pueda ir a la universidad. ¿Quién eres? El valor total de lo que te ofrezco, aunque será pagado durante el transcurso de vida de tu esposa y de tu hija, será de... Sigue hablando. Jolene Parker, responsable, desaparecida. Tom King, Victor Fokin, asesinado. Gina Sanitacos, amante,